vino la Su con la bebé que se quedó dormida. Hace 30 segundos estaba, dale que te pego, pero se subía y se bajaba del sillón, se subía y se bajaba, y ahora se durmió. Nuestra querida Uki, le tocaba con U. Sí, es Uki de ukelele. Ajá. Usted imagínese por qué, lo que es una guitarrita. Chingue, 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 chingue. Exactamente. Por ahí la voy a levantar un ratito, ya que vayamos terminando el segmento, para que la vean en todo su esplendor, pero ahorita así que se quede. Así que se quede, porque estaba bien inquieta. Contame un poquito de dónde salió Uki. Bueno, esta perrita es una cachorra de, me dijeron que tenía 5 meses, uh-huh, y nació en una casa en mezcla de una perrita schnauzer con un French poodle. Por lo que el tamaño ya no va a crecer más de mucho más del tamañito que tiene ahorita. Va a ser mínimo, tal vez tamaño schnauzer ya adulto. Y, pero un schnauzer miniatura, o sea, chiquitón. Sí, es chiquita, la verdad que es chiquita. Y lo que tenemos que tener previsto es que por la edad que tiene, va a estar molestando, va a estar jugando, va a estar mordiendo cosas. Entonces es una perrita que por su edad va a tener mucha actividad. Y quien la quiera adoptar tiene que tenerle la paciencia como con cualquier niño. Sí, porque también lloriquean. Sí, en la noche, no en la le noche, gusta quedarse solita. Sí, en las noches quieren subirse a la cama y entonces lloran. Y mucha gente dice, ah, lloro toda la noche hasta que la subí a la cama. Entonces empiezan ya esas consentideras y esos mimos que a veces terminan en cositas que no sabemos luego cómo manejar respecto a la educación de los animalitos. Pero bueno, como son tan chiquitos y son tan, en este caso, tan manuales y tan portátiles, y uno los puede llevar y traer a todos lados, ahí está la carita para que la vean. No, no hay cámara que la tome ahí, ¿verdad? Pero estaba súper inquieta. Sí, hombre, estaba súper inquieta. Viene con un traje con capucha y toda la cosa. Y andaba dándole por todos lados. Pero es un bodoque, miren, es un bodoque. No sé si alcanzan a ver las pestañas. Son enormes y blancas, 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 blancas. Sacó más de schnauzer, creo yo. Porque tiene la barba de los schnauzer, ¿verdad? No crean que es así. Ajá, ella usualmente... Por ratito se apaga. Y mírenle la timba, mírenle la panza, por favor. Es una belleza de Ishtar. Un poquito. Es una belleza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren esa panza. Miren esa panza. Bueno, ay, pues ahí está. ¿Para qué me despiertan? Y dale. La damos con todo y vestido. Es una bebé hermosa. Sí, ya cuando se va con todas sus... Fíjate que con lo que tú mencionabas de que si lloran y la van a subir a la cama, un consejo que nosotros damos es que no hagan con un cachorrito de cachorro lo que no quieran de comportamiento de adulto. Claro. Si lo van a subir a la cama desde chiquito, pues sepan que lo van a tener que subir a la cama hasta que sea adulto. Se aguantan, efectivamente. Y otra cosita, hay que educarla para que haga sus necesidades afuera, en el patio, en el jardín, porque todavía está costando un poquito, ¿verdad? Ajá. Pero se acostumbran, se adaptan, es una perrita joven que puede aprender. Se esperan un montón en las mañanas. Si ya los educaste, se esperan. Sí, de hecho, otro perrito que tengo en la oficina que es rescatado ya adulto, él a veces llegaba tarde a la oficina y está así como ya abríme la puerta y salía a hacer su pipí afuera, ¿verdad? Ah, es divino. Un montón, lo piden y se esperan. Sí, entonces es cuestión de saber que hay que tenerle paciencia, educarla, jugar con ella, entretenerla, brindarle juguetes adecuados para que esté mordiendo, para que no agarre nuestras cosas. Y dedicarle tiempo, ¿verdad? No, una cachorrita para adoptar no es para tenerla sola todo el día en la casa, porque entonces va a empezar a morder cosas porque se aburren. Cables, muebles. Entonces sí, saber zapatos, que les encantan los zapatos, sí. Pero el olor de uno, ¿verdad? Y la ropa. Olor a queso. El olor así como a Roquefort. Les encanta porque como es el olor personal del amo, entonces ellos se sienten más cerca. Pero como están con dentición incipiente y les pica, entonces empiezan a mascar lo que tienen cerca, ¿verdad? Y otra cosita, como ya estamos cerca de diciembre, entonces también prever que si vamos a adoptar un perrito, un gatito, ya por estas fechas tenemos que asegurarnos de que no nos vamos a ir de viaje, que no vamos a salir para desestabilizar a la mascota y dejarla en un hospedaje o que la cuide alguien más, y de no tener la puerta abierta para que se escape también por las visitas que recibimos. Entonces, si alguien va a adoptar una cachorrita, en este caso Uki, saber que vamos a tener que estar con ella, llevarla de repente si vamos a hacer visitas, siempre con el cuidado necesario para que no se escape, y tenerle la paciencia, ¿verdad? Sobre todo. Es una adopción, ¿verdad? No es un regalo. No dejarla de solita. No es un regalo de Navidad, ¿verdad? No le van a poner moña para dársela a alguien, porque a lo mejor ese alguien no está esperando ese regalo o no lo quiere en este momento,
o no lo puede tener, ¿verdad? Porque también piensen en que por mucho que le guste a una persona o una mascota, si no está preparada o en ese momento apta para recibirla, no es un regalo para que nosotros decidamos por esa persona que ya le hace falta, ya necesitas una mascota, ya te cae bien tener un perro, entonces te lo voy a regalar. Ni es para reponer a otro que ya no esté tampoco, ¿verdad? O fíjate que podría ser un regalo siempre y cuando lo platique con otro miembro de la familia. Claro. Para claro. que ya sea algo anticipado. Que no sea sorpresa. Que no sea sorpresa. No sea sorpresa ni susto. Exacto, ¿verdad? Porque entonces solo le trasladan a alguien más una responsabilidad que no está listo o no quiere tener en ese momento. Entonces, si va a regalarla, que sea consensuado con alguien más. Con alguien más que viva en la misma casa donde va a estar la mascota. O sea, sí podría ser, pero que sea previamente autorizado por alguien más que va a estar a cargo de la perrita. Amigosanimales@gmail.com es el correo para que se comuniquen con Ama en cuanto al interés por Uki o cualquier otra mascota que hayan visto o que hayan encontrado en las redes sociales de Ama, que por cierto es @AmaGuatemala en X, en Facebook, en Instagram. En Facebook estamos como Ama, Asociación de Amigos de los Animales, porque todavía no teníamos tanta expertise. Ajá. Y ahora en X y en Instagram sí como @AmaGuatemala. Ahí está, perfecto. Lástima que se nos durmió la enana, pero es que la levanta, está, igual está... se vuelve a dormir. No, sí, es una así batería. Que se desvela ahorita para que se duerma en la oficina. Pero miren esa cosa hermosa, es que es una preciosura de enana. Hace un rato en el camerino caminaba y se nos paraba en la pierna y todo y se quería salir. Mitzi está enamorada. Es que Mitzi también es adoptante. Le voy a poner Uki Rizo porque no se está quieta. Uki Rizo Reina con Vidal. Rizo Reina Vidal. Miren ese par de hermosuras. Miren esas bellezuras. Es que está linda la Uki. Mira. En la colita, ¿es ya está moviendo la colita? Qué bueno que no le dieron por mutilarle la columna vertebral y quitarle la cola, porque tiene su colita tal cual como debe ser. No se la vayan a quitar, porfa. No la vayan a operar. No hace falta, por favor. No hace falta. Qué bonito ver la felicidad de un perrito manifestada su colita, en su colita. Sí, es que la gente dice, ah, es que se mira más bonito, pero al gusto de ustedes, pero le están mutilando su columna al pobre perrito. Es un dolor innecesario. Nada, no hace ninguna falta, exactamente. Pues ya saben, entonces, amigosanimales@gmail.com y @AmaGuatemala en X y en Instagram y en Facebook es Ama Asociación de Amigos de los Animales. Todos tienen el mismo logo, así que no se dejen de engañar. No acepte imitaciones. Miren esa cosa, hermosa. Miren esa cosa. Y aparte está Uki ahí. Viva la fiesta, viva el color, viva mi Guate, viva el sabor, viva.